estás aquí? Existe otra mujer. Claro que no. No tiene nada que ver con eso. Entonces, la persona que dijiste anoche que amas es Elif. ¿Y cuál es el problema? ¿Le tienes miedo al matrimonio? Tal vez. No lo sé. No me siento preparado. El amor no es suficiente, tío. No confío en mí cuando se trata de asumir una responsabilidad. Entiendo. Apresuré las cosas, te hice trabajar en la ceremonia. Lo siento mucho, tío. No me lo digas a mí. Tienes que decírselo a Elif. No te aproveches de la situación solo porque te devolvió el anillo. Tal vez lo hizo para intimidarte. Háblale. Tienes que hablar con ella, con honestidad. Explícale todo lo que te pasa sin esconder ningún detalle. Habla con ella, hijo, para que pueda entender. Lo haré. Cuando vea esta foto, él entenderá que deben volver. Pero qué tontería, Burant. Ya, ya. Permiso para entrar. Venimos a ayudarte, Beglu. Habla por ti, pequeño. Entonces, ¿por qué no vas a tu cuarto? Por favor, niños, basta. No estoy de buen humor. Mira, estoy triste porque no estás bien con Elif. Y sé que tú también estás triste por eso. Ustedes dos son muy tercos. Burant, tú no te preocupes de esas cosas, ¿sí? Estas son de la noche del compromiso. Mira lo felices que estaban. Esto me duele mucho. Mi mente y mi corazón se sienten culpables. Por favor, vuelvan. Qué ingenioso eres. Vayan a dormir. Vamos, vamos. ¡Uf! Entonces no estaban enamorados, ¿de verdad? Si se rindieron tan rápido ante el mínimo problema. ¡Escúchala hablar! Como si ella supiera todo del amor. ¿Quieres que me quede? No me gusta verte así tan triste. Acostúmbrate. Así será ahora. Yo sé que ella en verdad no te importa. Solo lo haces para llamar la atención. Qué inteligente. Quiero que vuelva al antiguo Beglu. Sonríe. Odioso. No hagas eso. ¿Ah, no? ¿Qué se siente? Yo creo que no puedes aceptar la derrota.
¿Ella te dejó? Por eso estás así. Estás acostumbrado a que siempre te persigan. Y te molesta que ella no lo haya hecho. Esto es muy diferente, Berlou. Esto no es una aventura de una noche. Estamos hablando de un matrimonio. Tienes que pensarlo muy bien, Berlou. Deja que todo termine si no estás seguro de tus sentimientos. Muchas gracias por su consejo, doctora Nihal. Si ya terminó, le importaría dejarme solo. Lamento molestarte. Olvidé que no te agrada que te quieran. ¿Dónde vas? Iré a decirle algo que olvidé a mi madre. Díselo mañana. Bueno, como tú quieras. Gracias, querido. Berlou. No pude ir. Ya no puedo. De entenderme.
¿Qué pasa? Nada, solo miraba. ¿No vas a dormir? Ya voy, cariño. Puedo ver que tu madre te alteró otra vez. No tienes idea.